El dinero es una energía, el dinero es un resultado de nuestras creencias y de lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, más de uno, estoy segura, está abriendo los ojos en su casa o desde el momento, desde el lugar donde esté viendo este programa. Pero queremos contarles que sí, que el dinero es un resultado. Para eso, hoy nos acompaña nuestro querido y amado Humberto Montes, que ha tenido una larga experiencia. Ha verificado muchísimas situaciones en su vida que le permiten hoy por hoy decir el dinero es energía y es una consecuencia de. ¿Cómo me gusta verte? ¿Cómo me gusta que nos acompañes el día de hoy? Diana, qué felicidad estar aquí nuevamente contigo y bueno, hablar de este tema que es importante para cada ser humano. Y te digo importante porque yo quedé dos veces en la quiebra, como lo he contado anteriormente, y para mí siempre fue como una herida en el alma el no tener lo suficiente o el vivir en escasez. Y verme hoy en día, que llevo más de 7 años sin una sola deuda, verme en libertad financiera, me motiva mucho a compartir ese tema con las personas, porque es posible vivir en prosperidad, pero necesitamos dar una serie de pasos y reconciliarnos con la energía del dinero, aprender el método, sanar lo que hay internamente y trascender esas limitaciones que todos tenemos por alguna razón. Como tú lo decías ahorita, el dinero es la representación de tu estado interior, de paz, de equilibrio y de armonía y sobre todo de expansión. Y voy a detenerme aquí en este punto de expansión. Todos los seres humanos estamos obligados a venir a la Tierra a un proceso de expansión creativa. Y el dinero sigue, ama, persigue a las personas que están en el proceso de expansión creativa. Y el proceso de expansión creativa que incluye la transformación personal, incluye la ambición, que voy a desglosar esta palabra porque una cosa es ambición y la otra cosa es avaricia. La palabra ambición es neutral y todos necesitamos la ambición como la energía que nos lleva del punto A a un punto B. Todos la necesitamos. Pero entonces, ¿hasta qué punto la ambición? Tú sabes que hablar de bueno y malo es muy relativo, pero ¿hasta qué punto la ambición no se te puede convertir en un dolor de cabeza? ¿Hasta qué punto la ambición es algo positivo para tu vida, para hacer todo eso de lo que estás hablando? Bueno, la ambición siempre va a ser necesaria porque nosotros nunca dejamos de comer. Todos los días tenemos que bañarnos, todos los días tenemos gastos básicos en nuestra vida. Entonces la ambición es la que nos mantiene a nosotros a la par con esas necesidades de la supervivencia. Se convierte en un dolor de cabeza cuando tú te convierte el tener en prioridad. Y si el tener es prioridad, tú vas a generar un miedo asociado al perder. La ambición es sana cuando la ambición está vinculada al acto creativo de hacer con tu vida el despliegue de tus talentos, de tus dones y tus virtudes. ¿Sí? Este programa existe por esa ambición. ¿Y cuál es la ambición? Que muchas personas tengan un mensaje que les eleve la conciencia, que les eleve el alma y que les ayude a trascender la limitación. Entonces, esa limitación es necesaria en función de que todos necesitamos crecer, expandirnos. ¿Sí? Y la ambición, por eso hago la diferencia, ambición y avaricia son dos cosas distintas. La ambición es lo que nos conecta con el hacer para trascender nuestra propia humanidad imperfecta. Humberto, entonces, si tienes la posibilidad de crear, yo estoy segura que cuando creas y crees, se te materializan las cosas. Pero entonces, si tú creas y sabes que tienes el poder de co-creación con Dios, porque a veces se te desbaratan los planes y no se crean esas cosas que querías. Porque necesitamos aprender cosas. Es decir, el proceso de la vida es un proceso de aprendizaje continuo, un proceso de expansión, un proceso de engrandecimiento de nuestra alma en función de un propósito más grande. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en lo chiquito. ¿Y qué es lo chiquito? Lo inmediato. La supervivencia, el tener, el hacer. Nos quedamos en que mi valor está fundamentado en la marca del carro que tengo. Mi valor está fundamentado en las cosas que poseo. Pero más allá de esto hay un propósito mucho más amplio. Y cuando tú, por ejemplo, les voy a colocar este ejemplo que es muy común. Muchas personas entran a la universidad y estudian una carrera. Resulta que a los 2 años se cansan de eso, no quieren esa carrera, descubrieron que eso no tenía nada que ver con ellos y estudian otra cosa, después otra cosa y se dan cuenta ya en la etapa muy adulta de que cada una de esas cosas que estudió tuvo un significado.
que aunque no te guste en algún momento, eso te sirve hoy para algo. Entonces es como un compendio de múltiples cosas que hemos hecho y eso nos va llevando a un punto grandioso en el que descubro, ah, mira la persona en la que me he convertido, en quien me he transformado. No es lo que tienes, no es la posesión o no es las posesiones o la posición que has logrado, es en quién te has transformado en el proceso de hacer todo este viaje hermoso de construcción del ser que eres. Por supuesto, el dinero viene como una consecuencia natural. Por eso la invitación que yo quiero hacerles es, nunca tengas el dinero como un fin. No, el dinero debe ser un resultado. Y el resultado, el dinero viene como resultado es de la pasión con la que haces las cosas, del profesionalismo, de la impecabilidad. Viene como un resultado de la visión. ¿Y qué es la visión? Pues obviamente que si tú piensas en tener un ranchito y estás muy contento con ese ranchito, hasta allí es donde vas a llegar. Pero si tú piensas más grande en construir algo grandioso, una mansión, si deseas construir o tener un avión, lo que sea, ese va a ser el lugar. No todos están destinados a ser millonarios, no todos están destinados a ser empresarios. Cada persona tiene su función en el mundo, pero hay algo muy bonito. No importa cuál sea tu función, tú puedes vivir en prosperidad y en abundancia independientemente de la función que tengas. Así no seas millonario, puedes vivir en prosperidad y en abundancia, pero necesitamos poner de nuestra parte. Hola, ¿cómo amanecen? Espero que muy bien, que tengan toda la disposición para comenzar una nueva jornada, una nueva oportunidad que la vida nos da para vivir felizmente. Hoy quiero enseñarles a preparar un batido para limpiar, para desintoxicar el colon. Y necesitamos 4 ingredientes que son muy sencillos de conseguir. Manzana verde, perejil, zumo de limón y un poco de jengibre. Vamos a comenzar con el agua. La manzana es un gran aliado para nuestra salud, para garantizar que tengamos un muy buen tránsito intestinal, ya que tiene un alto contenido de fibra y esto lo que va a hacer es permitir que nuestro organismo esté libre de impurezas, libre de toxinas. El perejil nos va a ayudar también a evitar espasmos, a limpiar riñones, a limpiar el hígado. El limón, el zumo de 1-2 limones bien jugosos, porque es diurético y también nos ayuda a eliminar todas las toxinas del cuerpo. Realmente el jengibre es ayudante natural para curar todas las enfermedades inflamatorias o para prevenirlas, que es lo mejor. Ahora sí, tómense los jugos licuados, no en procesador de alimentos, sino bien licuaditos. Y no es que un solo batido ya les vaya a hacer perder la grasa de su cuerpo o que vayan a perder 5 kilos en un mes. Pero si ustedes se van acostumbrando a tomar esos batidos, a tomarlos a la hora de la media mañana, en la mañana, pues van gozando de grandes beneficios para el cuerpo. Los invito a que pongan su atención en lo que realmente quieran. No presten atención a los comentarios de las personas que están a su alrededor. Esa persona que te dice no eres capaz, esa persona que te dice olvídate de ese sueño, creo que no la debes escuchar, porque tus sueños son tan importantes, tus metas son tan válidas como las de cualquier otro ser humano en el mundo. Así que a poner la atención definitivamente en eso que queremos lograr. Cuando visualizamos y cuando trabajamos por las cosas, indiscutiblemente llegan a nuestra vida, se los aseguro, y por eso vamos a hacer un brindis esta mañana. Salud. Humberto, entonces en este momento las personas que están conectadas con nosotros, algunas pueden decir, en este momento mis resultados de dinero son desastrosos, cada vez tengo más deudas, cada vez estoy más apretado, como decimos en Colombia. Eso quiere decir que son los resultados de sus creencias y son los resultados de muchas cosas que tienen en su cabeza. ¿Cómo empezar a cambiar esos resultados? Listo, vamos con el proceso, con el método, con el paso a paso. Lo primero, si tus resultados no son coherentes con tus expectativas, con lo que tú quieres, lo primero que tenemos que revisar es el componente sistémico. ¿Qué es el componente sistémico?
cuáles son las diferentes cosas en tu sistema de vida que no están funcionando. Entonces, revisa el área de las relaciones. Si tú tienes paz en el área de las relaciones, es más posible que te conectes con un hacer productivo. Revisa el área de tu salud. Si tú te alimentas, te cuidas, si tú te proteges a ti mismo, es posible que tengas un hacer más productivo. Revisa qué tan comprometido estás, porque el compromiso es una de las llaves más importantes que abre la puerta del dinero. Toda persona que se compromete y se entrega, esa persona tiene la llave en su mano. ¿Por qué? Si tú dedicas a un negocio el 60% del tiempo o el 70% de ti, el negocio te va a dar el 50% de los resultados. Si dedicas a ese mismo negocio, el 70 te va a dar el 60. Si dedicas a ese mismo negocio, el 80 te va a dar el 70. El 90 te va a dar el 80. Si dedicas el 100 te va a dar el 90. Solamente para obtener el 100% de los resultados, debes dar el 110%, es decir, ir más allá de la capacidad que tienes. Pero hay muchas personas que están en esta posición. Ajá, yo quiero lograr que mi negocio sea productivo, pero lo que le doy a mi negocio es solamente el 40%. No va a suceder, no es un milagro. ¿Por qué? Porque la energía es lo que mueve absolutamente todo. Y si tú no le imprimes energía al negocio, al proceso que estás viviendo, es lo mismo que en una relación. Si tú tienes una mujer y la ves de vez en cuando, no la acaricias, no la consientes, no le das el amor que ella le gusta recibir, por supuesto esa mujer se va a aburrir contigo. ¿Por qué? Porque el proceso necesita compromiso, focalización. Ahora, si tú quieres enfocarte en conseguir dinero, lo vas a conseguir, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? De tu paz, de tu salud, de tus relaciones, ¿cierto? De tu felicidad. Entonces vas a llegar a viejo y te vas a gastar toda la plata que conseguiste en medicinas y vas a estar completamente solo. ¿Por qué? Porque tu prioridad fue el dinero. Ahora, la prioridad de nosotros debe ser el ser. Entonces, el primer paso es acomoda las diferentes cosas en tu vida que no están funcionando. Perdona, reconcíliate, deja de juzgar, porque por allí se te va una gran cantidad de energía. Pierdes la energía creativa, se te va cada vez que tú juzgas a alguien. Cada vez que tú juzgas a alguien, te estás haciendo acreedor a los defectos de esa persona. Total. El que escupe para arriba, en la cara le cae. Ni siquiera en la cara, en el ojo le cae. Total, y te deja completamente ciego. Humberto, ¿cómo sabemos qué porcentaje le estamos entregando a nuestro trabajo? Ahorita decías, hay gente que le entrega el 50, hay gente que le entrega el 90, pero si queremos un 100% hay que entregarle el 110%. Ese 10% implica compromiso absoluto, implica energía, implica ganas de hacer las cosas e ir más allá. ¿Cómo hacerlo? Implica creatividad, implica pasión, implica haber sanado el autosaboteo que tienes en ti. Implica eso. Entonces, ¿cómo se hace? Primero hay que quitar los obstáculos que no nos dejan comprometernos. Las promesas son fundamentales para la expresión del ser que somos y para la consecución de ese equilibrio, coherencia y éxito. Entonces, existen tres tipos de promesas: las promesas sanas, las promesas insanas y las promesas criminales. Tres tipos de promesas. La promesa sana es la promesa que haces con el fin de cumplirla y la haces con gusto, ¿sí? Porque te comprometes a eso. La promesa insana es la promesa que haces, pero no te comprometes y puedes olvidarlo o puedes dejarlo, pero no le das la importancia. Entonces, nos vemos en el restaurante a las 3, sí, nos vemos. Llegas al restaurante a las 3, ¿dónde estás? Que no te veo, ya voy llegando. Y la persona apenas se está vistiendo. Una persona que llega tarde, una persona que miente, una persona que no cumple sus promesas es una persona a la que siempre le va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque deja de ser confiable. El dinero ama a la gente confiable. Tú eres confiable, entonces la gente te va a dar oportunidades. Entonces, el compromiso contigo mismo tiene que ver con cómo se comprometieron contigo en las etapas de tu infancia. Si papá o mamá o alguien a quien tú quisiste no se comprometió contigo, tienes la tendencia a no comprometerte. Entonces, o te subes de peso, o vives en escasez, o vives buscando excusas y justificaciones. ¿Por qué? Porque es que mi vida no funciona. ¿Y no funciona en función de qué? No tengo compromiso, no tengo compromiso. El dinero huye a la persona que no tiene compromiso. Y además, esto que voy a decir va muy relacionado con lo que dices hace dos minutos.
lo que yo le hago a los demás finalmente es lo que me estoy haciendo a mí mismo. Como irrespeto a los demás es como finalmente me estoy respetando a mí mismo. Esta regla es una regla de oro, Humberto, total, y tú lo sabes más bien que nadie. Total, es que adentro es afuera. Nada sucede afuera que no suceda primero adentro de mí. Entonces, como dicen los sabios, nuestros sabios ancestros de América, el viaje hacia el exterior es primero hacia el interior. Hoy le doy la bienvenida a todas las vanidosas y todas las vanidosas. Vamos a aprender a mantener un rostro joven, saludable, libre del pasado, solo presente. Entonces, para eso vas a traer tus dedos índices justo donde comienzan las cejas y suavemente vas a deslizar hacia la sien. Cuidado, sin que haya demasiada presión, es solo una caricia sutil que va a soltar todos los músculos faciales. Aquí vamos a hacer 3 repeticiones, tú puedes hacer hasta 6 si quieres. Luego vienes debajo del ojo y pasando por encima de los pómulos, también deslizas hacia la sien. Genera una presión sutil, no dejes que se arrastre toda la piel. Solo un poquito de presión. Muy bien, con la tercera bajamos a las comisuras de los labios y suavemente con todo el dedo vas como a dibujar debajo de los pómulos hacia la sien. Por supuesto, estás en silencio, puedes cerrar los ojos y te quedas. Dedos en la comisura nuevamente, uno pasa por arriba, el otro por abajo. Sin deformar tus labios. Y cuando terminas, vas a descansar los dedos. Este es el mejor. Como viejitos, vamos a cubrir todos los dientes con los labios. Sonríes, mira lo que vas a hacer. Sostienes arriba, abriendo y cerrando la boca. Y va. Vas a continuar todo lo que quieras. Yo por ahora te dejo con tu práctica. Namaste. Es que yo le decía a Carlos Gaviria, nuestro gran amigo, hace unos días cuando estábamos aquí en una entrevista, hablar es muy fácil, pero llevar las palabras de la mente al corazón, como él lo pronunciaba, es lo verdaderamente a veces complicado para la gente, porque dar consejos es muy sencillo. A mí no me gusta esa palabra de dar consejos. ¿Dar consejos para qué? Más bien, sé coherente con lo que piensas, hablas y dices en cada día de tu vida. Nosotros nos atrevemos a hablar aquí y siempre pienso, Humberto, que estamos caminando sobre algodón, porque cada palabra que decimos viene a confrontarnos a nosotros mismos y a decirnos, usted lo sabe, entonces la vida trae las situaciones para que también lo apliques en cada momento de tu vida. Sí, por eso el respeto es tan importante. Es muy importante porque nosotros, aunque estemos ahorita en una posición de ventaja, la vida es muy sabia y si necesitamos aprender una lección, nos podemos estar guiando a otra lección de desventaja. Entonces, en este contexto, para nosotros poder reconciliarnos con el dinero, necesitamos dejar de ver el dinero con rechazo y necesitamos dejar de verlo como una prioridad. No. La invitación que yo quiero hacerles es, vamos a ver el dinero como sentimos al aire. Hay en abundancia, todavía no nos lo cobran, gracias a Dios, ¿cierto? Pero hay en abundancia y yo simplemente lo puedo tomar. Entonces, puedes decir algo como esto. Hoy yo abro mi mente y mi corazón para reconocer y entender que el dinero es tan natural en mi vida, tan abundante como el aire mismo. Lo acepto, lo respeto. Y siempre tengo en abundancia para el uso sabio de todas las necesidades, de todos los proyectos y de todo el disfrute que yo me quiera dar. Bendigo el dinero, bendigo su presencia en mi vida, bendigo a todas las personas que tienen dinero y bendigo las bendiciones que el dinero me permite hacer en servicio, en amor, en abundancia. Bendigo la experiencia de estar vivo.
Es más, quiero decirle a las personas que me sigan en las redes, me pueden escribir un mensajito y me dicen, Humberto, yo quiero que me regales la meditación de 7 minutos de prosperidad. Yo se las voy a regalar con todo el amor. Qué bien, gracias. Es para crear un hábito. Vamos a crear un hábito, un hábito, un hábito, un hábito, en el que todos los días vamos a tener esa conciencia. El dinero está aquí para mí. Es decir, tú no puedes tener una relación con alguien, tu pareja, por ejemplo, si tú no le miras, no la consientes, no la amas, no le das lo mejor de ti. Asimismo es el dinero. Te amo, estoy aquí presente, te acepto en mi vida, considero que eres limpio. No considero que eres la causa de los males, considero que potencias todo lo que hay en mí. Y si lo que hay en mí es bueno, entonces te bendigo y te acepto. Humberto, hay muchas personas que han iniciado este camino. Hay personas que ya están realmente conectadas o se están empezando a conectar, pero a su alrededor tienen personas que todavía están sintonizadas con la escasez. Tu amiga, tu hermano, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo, entonces todo el día se quejan y todo el día reniegan de la abundancia, te cuestionan qué hacer en esos casos. Me imagino que eso lo recibes todos los días de tu vida. Sí, Diana, ay, eso es increíble. Mira, lo primero que hay que hacer es no juzgues a las personas que están pasando por lo que ya tú pasaste, porque eso lo único que denota es arrogancia. No juzgues a las personas que te están mostrando sus defectos. Cuando un ser humano te muestra tus defectos es simplemente para que tú veas en él el espejo en el que no te vas a reflejar. Entonces vas a respetar lo que la persona está viviendo. Segundo, es perfectamente natural que la vida haga cambios. Y te voy a hablar de mi ejemplo personal. Yo adoro a mis padres, son ejemplares. Son ejemplares, son extraordinarios. Sin embargo, la ruta que mi papá tuvo en su vida no es la ruta que mi alma había decidido antes de nacer. Mi ruta es otra. ¿Qué me tocó hacer a mí? Irme de su lado, dejar de trabajar con él, irme para otro país durante 18 años. Y esa fue la razón por la que yo he podido florecer en otro ámbito completamente distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es natural y necesario que tú te separes del nido para que puedas crecer y cumplir tu proceso. Con gratitud. Por supuesto. Esa es la palabra mágica, con gratitud siempre y honrando a los que están a tu lado y a los que te vieron nacer, te vieron crecer. Sí, porque si lo haces con rabia te vas a volver a enfrentar con las mismas pruebas. O sea, no, es que yo me voy de este país, me voy de esta casa. No, respeto, respeto, respeto. Lo que recibiste allí fue perfecto, necesario, pertinente. Llenarte de la información correcta, ver el diario de Diana en YouTube cada vez que salga y repetirte, no te quedes con esto solamente, ay que me encantó, no, toma nota, repite las frases, haz del proceso una dinámica diaria, una rutina para que puedas ver la transformación profunda. Entonces necesitas llenarte de la información de las personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Cuando tú pienses como esas personas, veas el mundo como lo ven esas personas, entonces vas a estar en el lugar de esas personas. Faltaron muchas herramientas, ¿cierto que sí? Totalmente. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer entonces, Humberto? Bueno, grabar un segundo y un tercer programa. Grabar muchísimo, segundo, tercero y cuarto. Así que dejamos este programa en puntos suspensivos, ¿te parece? Perfecto. Besos para ti. Te honro muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Me lo repito todos los días de mi vida porque es mi decreto. Y a veces cuando estoy en esos días con la pila bajita, me lo repito y eso me hace levantar todo el tiempo. Ser feliz es una decisión. Gracias, gracias a todos.